¡Saco los gallitos! ¡Hola, amigos de Primero Botanero! ¡Buenas noches, México! ¡Buenos días, China! ¿Cómo estamos, racita? Buenas noches. Espero que todos estén bien, que hayan disfrutado la semana del NFL. El juego de ayer, que la neta, y a todos los que son fans de Brady, qué nena es ese tipo, ¿eh? Qué nena. Ya se empezó. Si lo detestaba, lo detesto más. Pero ha ganado más Super Bowl que nadie. Pero como quiera, lo que hizo no se hace. Maldita nena. Ojalá me estés viendo, maldito. Pues seguramente Brady va a estar. ¿Quién sabe? Ya son las 9 de la noche. Déjame pongo Primero Botanero enseguida. Uno nunca sabe a dónde va a llegar este video. Oigan. Uno nunca sabe. Pues el día de hoy tenemos un contenido del programa muy lleno, muy abundante. Hay que decirle, ¿no? Que va a salir, que estamos, ¿a qué horas ahorita? Son como las 12 de la noche, ¿no? Sí. ¿Walter? Sí, son como las 11:30, 12. Sí, ¿no, Walter? 11:30, más o menos, más o menos medianoche. Es que la verdad, era Machi y yo estamos enclaustados aquí en Antena X desde ayer. Entonces, de cuenta, nos quitaron celulares, o bueno, más bien nos quitaron las horas. Relojes, o sea, no sabemos bien dónde estamos viviendo relojes. Ahorita. Relojes. 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 Sí. Oye, ahora resulta. Los relojes en la punta de la lengua con Macharo. No. Ahí bueno, te encargo, por favor. Pero bueno, tenemos un muy buen programa, la verdad. Oigan, pues tenemos, para empezar, tenemos los resultados de la semana pasada de la NFL, de la jornada 4. Tenemos unos memes, tenemos unos comunicados que han soltado acerca del fútbol americano, que es importante. Tenemos el apoyo al coach, Flores. Flores, ojalá ya lo metan al Salón de la Fama, también. Tenemos unos memes, la película de Mateo. No es mía, pero bueno, me gustaría estar en ese documental algún día, la verdad. Algún día, ojalá me contemplen ahí. Ahí de Playbook me diga, déjame, vamos a entrevistar al Coach Mateo. Ojalá algún día. ¡Ay, hombre! Tú, Coach Mateo. Sí. Oye, pues vamos a empezar con nuestra información que traemos el día de hoy. A ver si Walter nos hace el favor. ¡Mate! ¡Tracción! Tenemos el comunicado. Primeramente el comunicado. De UFAN. De Unión de Fútbol Americano del Norte, AC, categoría femenil. AC, porque ya estamos de... Ya es AC, AC, señores, aunque les pese, aunque les pese. Ya está confirmado, el Mundial Femenil ha sido oficialmente pospuesto para el 2022. La Liga IFAB, organizada de encargar y de elegir el fútbol americano a nivel internacional, ha soltado oficialmente el comunicado que confirma el cambio de año por motivo de todos los retrasos que se han estado pasando por lo de la pandemia. Estaba que para el 2021, ¿va? 2021, marzo, abril, más o menos. Ya se va a cambiar para el 2022. No, pues ni modo. Digo, pues sirve que nos preparamos mejor. Hay que seguir preparándonos para tener un buen nivel. Hay otra imagencita, por favor. Next. El Super Bowl es... Ay, me equivoqué. El Super Bowl. Chuf. El nombre es que no lo sé decir. Es que esa imagen hace referencia a unas imágenes que vienen más adelante de los jugadores. Es que ¿va a estar el video o no? Sí, pero está el último. Bueno, es que al último va a haber un video de los Osos de Chicago campeones de 1985. Ajá. Entonces, pues obviamente todos conocemos al famosísimo Walter Payton, a Willie, todos los números. Ajá. Jimmy McComb, Otis, todos, pero todos van a estar así bailando. Porque así es el video, señores. Entonces, pues, pueden regresar tantito el video y luego ven así. Y se la van a estar curando los jugadores de cómo bailan y todo. Porque realmente son jugadores que quedaron campeones en el Super Bowl de 1985, de los Osos de Chicago. Ya llovió, dices tú. Pero se me hizo muy padre porque realmente nunca había visto que un equipo o tantos jugadores se prestaran como para hacer ese tipo de videos. Y más que son campeones, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó, la verdad. A ver, Walter. Aparte me la curé. La verdad. Miren, pues los resultados de la semana 4. Pues la semana pasada, el viernes, pues ya habíamos visto lo de los Broncos contra los Jets que habían Así ganado. Es. Que fue una maravilla. Oye, la verdad no hubo, bueno, sí hubo un juego como que feos, ¿verdad? Pero la verdad la mayoría fueron muy buenos juegos. Muy buenos juegos. El feo, más feo yo creo que, y aburrido, no sé. El de Nueva York. El de Nueva York. Sí, pero de ahí en fuera, la verdad,
bien, muy bien, la verdad, todos los juegos. A los Bengals contra los Jaguares, 25-33, favor, Bengals. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Los cafés, ese juego, hijo de su. Yo pensé en un momento que ya dije, maldito Prescott lo va a hacer. Y no lo hizo. Pero la verdad, sí fue un juego de que dije, ojalá las vaqueras ganen. Ojalá, ojalá. Ya como que se lo merecían. No es culpa de Prescott, la verdad. Ahí sí hay que aclarar. O sea, no es culpa de que te estén anote. Él está haciendo su chamba. Y la verdad, o sea, no escuché, sino vi un chorro de comentarios. Tanto aquí como de los fans, o de los que dicen fans, reventándolo a todo lo que daban. Espérate, güey, o sea, el juego, él lo hizo, pero pues obviamente tienes un equipo enfrente y pues el equipo que tenía más ganas de ganar es el que ganó ese partido. Al último estuvo parejón, aunque es una diferencia de 11 puntos, o sea, el que vio el partido sabe que Prescott hizo... Fue diferencia en la chinga. Sí, hizo una chambota, pero no le bastó. Oigan, y el siguiente juego fue... Los Santos contra los Lions. Los Lions, 35-29, quedó el marcador por ahí un poquito. No está tan cerrado, pero tampoco está abierto, a diferencia de un touchdown nada más. Favor de los Santos. Y el siguiente fue el de Seattle contra los Delfines de Miami. ¿Vamos a pasar el reportaje? ¿Sí vamos a pasar los videos? Sí, ahí los tengo. Mandamos un... es que hay que presumirles, macha. A ver, regresame a cuadro, Walter, por favor. Hay que presumirles, macha. Es que estaba dejándolo para el último, pero date. Es que, pues resulta que salió un reportero, contratamos un reportero para mandarlo exclusivamente a Miami, al juego de Seahawks, obviamente contra los Delfines de Miami. Pues la reservación le habíamos hecho un mes antes, el hotel estaba cerrado, no, estaba solo. Y entonces nuestro reportero, ¿qué onda, Mateo? Está cerrado el hotel. No te apures, Carriz. Lo arreglamos le abrieron el hotel para él y su esposa nada más. Estaba todo el hotel para César Carrión, que es el reportero. Yo le digo Carriz de cariño. Y su esposa Susi. Entonces, les abrieron el hotel a ellos. Y me dice, y hubo ahí pues, varias grabaciones que hacían en el hotel. Dice, mira, ahorita estaré aquí en la alberca, pero pues no puedo entrar. Y lo miro, ahorita estoy comiendo en el restaurante, pero está cerrado. O sea, así medio tristezón, pero lo chingón es de que le digo, mira, tú, Carriz, literal, le rentaste el hotel a tu esposa, tú y ellos solos. Y dice, sí, vea. Yo, sí. Entonces, él fue nuestro reportero, que pues por ahí más adelante vamos a pasar el reportaje que se aventó desde Miami, desde el estadio Hard Rock Stadium. La verdad, bien padre, muy bien. Y pues muchas gracias tú, Carriz, la verdad. Muchísimas gracias. Creo que tenemos por ahí otra imagen, Walter, a ver. No, los resultados, pues ya no acabamos. Sí, los resultados. Los resultados, Walter, porfa. Ahí está. Esa mera. Los Chargers contra los Bucaneros quedaron 31-38 a favor Tom Brady. Digo favor Tom Brady porque hizo sus chiflazones, ¿sí o no, raza? Bueno, en ese juego sí se vio bien, pero en el de ayer, hijo, un patador, ¿verdad? Pero bueno, y luego los Cuervos. Contra Washington Steam. Yo les dije que van para la final, esos Cuervos de Baltimore, la verdad, van para la final. Oye, y luego las Panteras de Carolina contra los Arizona. Campeones. Ganaron las Panteras de Carolina. No está mi campero. Ganaron, siguen ganando. Y luego Vikingos de Minnesota contra los Tejanos, 31-83, hola. Ganó Vikingos. 31-23 ganó Vikingos, ¿eh? ¿Quién se lo esperaba? Tú di el siguiente, la verdad no me va a ganar. Ahí, los Gigantes de Nueva York contra los Rams de Los Ángeles, los Carneros. Muy bien, los Carneros en ese juego. Estuvo un poquito ahí cerradito, pero se alivianaron. Y el siguiente partido, mis potros de Indianápolis contra los Osos de Chicago que ganaron. Búfalo contra los Riders, ahí bueno, pues toda la nación Rider aquí de México sufriendo un poquillo, pero esperemos que se alivianen, que esperemos, ¿verdad? Todavía no llegamos a la mitad de la temporada, pero que se alivianen, porque si no, van para afuera. Y luego las Águilas de Filadelfia contra los 49 de San Francisco, ganaron las Águilas, también ese juego, es lo que les digo, esta jornada la verdad sí hubo muy buenos partidos, y luego el que sigue, pues... No quiero hablar. ¿Qué les decimos, hombre? Ahí... Yo sé que Mahomes es la mera taipa. Ahí Mahomes demostró por qué es el campeón.
Y también, en ese partido en específico de los Pats, hubo una serie que desperdició Cam Newton. O no sé si su coordinador ofensivo o él era el que mandaba las jugadas, pero desperdiciaron literal una serie en tratar de desde la primera estar buscando el primer 10, espérate, o sea, vamos a avanzar 3, 5, busca el primer 10, pero siempre buscaban el primer 10 y pum, perdieron ahí, y ahí es cuando ya Mahomes pues les dio la patadita para decirles adiós. Y el último, pues, Falcons. Contra los hombres G. Oiga, sí, no, ya les tocaba. Oye, pues hay mucho de Green Bay, mucho Packers, se deben estar bien contentos aquí por la ciudad. Sí, ahí saluditos a Jero, Jero, que es bien pinche Packers. A la Sony también. A todos los Green Cheese que están allá, que le van a Green Bay. Se están sordeando ese club de fans, se están sordeando bien gacho. Ni una invitación, nada, no. No, ni poquito. Nada. Y luego ¿qué más tenemos? Ese es el power ranking de los quarterbacks. Tenemos en primer lugar a Russell Wilson, sí, bien merecido. Y luego tenemos a Mahomes. A huevo con lo que hizo. En segundo lugar, a Aaron Rodgers en tercer lugar de Green Bay. Y luego Lamar Jackson de Baltimore en cuarto lugar. Josh Allen de los Bisontes en quinto lugar. Y luego Kyle Murray de los Cardinals. Dak Prescott, obviamente, tiene que estar ahí en el Power Ranking. Y bien, Roethlisberger, mírenlo, bien cachetón, ese coreback. ¿Rester qué? Roethlisberger. Y luego Tom Brady, la princesa, y luego Jared Goff. Ese Jared Goff. ¿Por qué no está Cam Newton ahí? Pues no estás viendo la friega que le metieron. Pero yo quería que estuviera, güey. Pero es para la semana 5, compañero. No, pues mira, y el que le ganó está en segundo lugar. Ya sé. Next. Miren, esa imagen. Ese está con madre, esa imagen. ¿Qué representa, mira? Ese viene siendo los que vimos la serie de Games of Thrones. Sabemos que ese es el trono de los de Games of Thrones. Uh-huh. Y está este Cam Newton y este Belichick tratando de quitarle, pues obviamente, el trono al señor... Al campeón. Al señor Dios. Patrick Mahomes. Al joven de 25 años o 26, no sé cuánto, 24, no sé, está bien chavo. Era 24. Está súper chavo y le tratan de quitar, pero miren, no pudieron. Se quedaron cortos. Next. Miren, esa es una foto de un ritual. ¿Qué ritual? De un comienzo. Explícame. de ¿Pero esa foto de qué año es? Si no me equivoco es del... Diosito, ayúdame, ilumíname, ve nuestra producción que me echaba la mano, el 89, creo. A la madre, no. Se ve muy buena la foto, para ser del 89. Del 89, hoy, tu tía. Se ve muy buena. Digamos que de los 90. Ando borracha. Finales de los 90, principios de los 2000. Pero ese ritual, ¿qué onda? Espérame. Explícame, Macha, ¿por qué? No. O sea, ¿es el ritual que hace el equipo de San Francisco antes de cada partido? Antes, el que hacía, ahorita casi no lo están haciendo. Ah, ¿por la pandemia o...? No, es que... Si mal no me equivoco, fue de que los primeros juegos de aquí de México, ¿te acuerdas? Que se cumplían 15 años del primer juego de la NFL. ¿Ese es el Azteca? En México, sí, si no me equivoco. No quiero cajetear, la verdad, dale a la siguiente, Walter. Me la puse al revés las fotos. Él es un, ¿cómo se le llama? Ah, es un rockero, claro. Rockero, que, sí, ¿cómo no? Que está con uno de los jugadores de... De los Jets, hace unos cuantos ayeres. No, ya hace como 3 décadas de esa foto. Es como antier. Un poquito más. Entonces, hay varios jugadores que O le pusieron filtro. Es que es el nuevo filtro, blanco y negro. Y luego el mismo filtro te cambia la barra. Sí. Y te hace más joven. ¿No te has metido a esas aplicaciones que te cambian un chingo de filtros? Oye, no, me metí a la aplicación que te hacen gordo, que te hacen viejo, que te hacen bebé. Y ninguna me gustó. Me quedo mejor como soy yo. Chample. Oye, pues decía que esa foto era de 1985 de Eddie Van Halen. Muy bien, sí, y cómo Mark no. Gastineau, sí. Algo así. Que fue el maestro holandés con el jersey del ala ofensiva. Creo que hay otra foto, ¿verdad, Walter? Es que... Donde está tocando la guitarra. Mira ahí. Que falleció. Cuando falleció, o sea, ya falleció.
¿verdad? Bueno, Edith Van Halen, o sea... Ah, es que no se ve completa la foto, pero se miraba, salen los dos y haz de cuenta que el guitarrista trae el jersey de este jugador de los Jets cuando está tocando su guitarra, que es la foto del lado, de su lado derecho, que nos aparece en pantalla. Creo que no tengo la foto completa, Walter, donde está nada más él con la guitarra. Edwin Van Halen, o sea, miren, es que la foto va porque él acaba de fallecer, falleció el 6 de octubre. Entonces, por eso es el énfasis de Edwin Van Halen. Obviamente, los que conocen a todo el grupo, pues saben de lo que estamos hablando. Entonces, por eso va el énfasis de las fotos, que él era bien fanático de los Jets. Y pues, y esa guitarra que tiene precisamente, hicieron un ¿cómo se llama? Unas tomas, no sé si era su estudio o así, tenía varias guitarras. Y él como que le gustaba mucho jugar con las figuras de líneas y tenía esa roja que era bien emblemática en él, la amarilla, que es la amarilla con las rayas negras, pero tenía así un postrado donde se ponen las guitarras de ese mismo acabado, así rojo con blanco. No, la verdad está muy bien. Y luego tenía así sus bocinitas marcha. No, bueno. Bien a toda maíz. Eddie Van Halen, en paz descanse. Jesus Christ. Next. Otra fotito. Mira, esa es la que está. Que en octubre, el 2 de octubre de 2005, fue el primer... ¿Tazón Azteca, por así decirlo? Es que no sé si es Tazón Azteca. Bueno, juego de la NFL. Juego de la NFL en México. Entonces, si mal no me equivoco, hay otra fotito donde están los dos equipos. Ay, Jesus Christ, ¿qué le puedo pasar a la producción? Ya se va. Sí. Pero a ver si la... Está nuestro señor... Está pensativo el señor Flores. Nuestro así. Señor coach Flores. Así, ¿entraré al Salón de la Fama o no entraré? ¿Iré o no iré? Pues ojalá sí, no, porque la verdad, miren. Primer quarterback con descendencia latina en ganar un Super Bowl. Uh-huh. Entonces, yo creo que desde ahí ya tiene mérito. Desde ahí. Y obviamente, pues todos los logros que ha hecho el señor Flores para poder llegar al Salón de la Fama, que no cualquiera. Ojalá, por favor, le den el Salón de la Fama al coach Flores para... Y obviamente, pues toda la nación Raider se va a sentir súper orgullosísimos. Yo creo que le van a hacer hasta... Si se lo dan, yo creo que hasta le hacen una ceremonia especial en el nuevo estadio, ¿no? En toda la onda. Pues como estábamos comentando el programa antepasado, que estamos hablando de él, que fue el primer quarterback, ya se pasó la otra. ¿El primer coreback hispano allá en Estados Unidos. Entonces, pues bien merecido se lo debe tener. Es hijo de dos mexicanos de aquí de Durango. Y tal como describen los datos de la página de la NFL, jugó para los Raiders de Oklahoma y los Bills de Buffalo, y también para los jefes de Kansas City, donde fue parte del primero y único Super Bowl en la historia de la franquicia en 1969. Entonces creemos que se lo tiene bien merecido el coach Flores, que le den su lugar y que lo acepten dentro de, por todo lo que ha hecho. Había iniciado en el equipo de Raiders entrenando a los receptores, apoyando al entrenador en jefe en ese momento, y llega un momento en el que hace una dupla ofensiva en 1977, donde ganaron el Super Bowl el 11. Sí. Flores fue determinante para el retiro y se fue en el retiro del medio en 1978, que fue promovido para entrenador en jefe del mismo equipo de los Oakland. Chan, chan. Muy merecido. ¿Y esa imagen? Explícame, Macha. Esta imagen es del juego de los Jets de la semana pasada contra los Broncos. Ese Williams estaba pero bien tremendo, la verdad. Eso parecía que, no sé qué tenían allá, porque, o sea, arrancaba, shum, shum. Es bien rápido. Oye, a pesar de que está gordito, fíjate, está tosco. Está tosco. Está tosquito, pero es rápido, es ágil, se mueve bien. Está bien perro ese. Está perrísimo. Entonces. Lo quiero para mi equipo. Esa imagen hacía referencia a que, pues, el equipo del... A pesar de tener ese jugador, ¿ah? Y de andar así potente, pues no se pudo. No se pudo. Ganaron los Broncos y pues qué más nos queda más que
decirle. Échale ganas, échale ganas. Next, next. Pues ahí quedó, quedaron los resultados. Ahorita más adelantito les vamos a pasar la próxima jornada junto con el resultado del día de ayer. Y me quedo en pausa. Tenemos los videos de nuestro amigo de allá de Miami. Sí, eso los vamos a pasar después de corte o antes de corte. No, antes de corte, lo tengo para antes de corte. Me da vuelta. Me pasan los videos. A ver, que vean a nuestro reportero estrella. Échale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. César Carreón reportando para Primero Botanero. Estamos aquí en vivo desde el Hard Rock Stadium. De las 65,000 personas que debería de haber aquí el día de hoy, habemos solo 10,000 que abrieron la puerta. Incluso podemos ver aquí los filtros de seguridad en los cuales te piden que no portes banderas, no portes máscaras de luchador, ni tampoco portes una bandera mexicana. En cuanto a seguridad e higiene, nos ofrecieron únicamente gel antibacterial y están pasando en grupos muy separados. Incluso nos dieron hora de acceso para poder entrar al estadio. Al parecer el partido pinta bien, esperemos que sea un excelente juego y que los Halcones Marinos lleguen a su cuarta victoria consecutiva. Reportó para Primero Botanero, César Carreón. ¡Ay! Hay otro video, Walter, en la segunda parte y la tercera. A ver, que nos lo ponga, porque yo quiero presumir a nuestro señor. Hola, ¿qué tal, amigos de Primero Botanero? Este es César Carrión, en vivo desde el estadio de Miami. De hecho, es importante decirte que solamente abrió cerca del 10% del aforo. Y también que tiene una política de no usar efectivo. Es decir, en todo el estadio tú no puedes pagar nada con efectivo. Todo lo tienes que ordenar a través de la aplicación. Unos tenders, unas papas te cuestan $14. Una cerveza entre 8 a $12. Pero tú dime, querido amigo de Primero Botanero, ¿qué pedirías? Y si te parece bien esta medida de no usar efectivo dentro de todo el estadio. Este fue César Carrión reportando para Primero Botanero en vivo desde Miami. Hasta la próxima. Oye, ¿cómo que no vas a poder pagar en efectivo todo el año juntando mis diecitos y mis dinero para ir a pagar y que no pueda pagar en efectivo? ¿What? Señorita, no puede pagar efectivo. Y yo con la mochila acá de puras monedas de 10, ¿cómo? No, no, ya. Modo, ¿cómo, ni modo. ¿Cómo le voy a, entonces, cómo le voy a prohibir? Pero está bien, día? ¿No? Pues es que son medidas para prevenir. Lo que prevenir. Está pasando ahorita está bien. Y tienes que ordenar por medio de la aplicación, o sea, no te da ni menús. Está bien, digo, pues. Pues es que la mayoría de los restaurantes es escanear el código y ahí pides, o sea, dices de esto y ya, y pagas con tarjeta. Bueno, me ha tocado ir a los restaurantes. Claro, pues que tú eres don billete. No. Los vales de despensa. Ah, los vales de despensa. Cállate. Oye, tenemos otro video, por favor, Walter. Si tenemos otro novita. Estamos aquí en directo, ya empezó. Estamos a minutos de la pasada inicial en lo que yo creo que va a ser la mejor temporada de Russell Wilson. Si podemos ver un poco cómo se ve el estadio. Como pueden ver, amigos, estamos a muy poca capacidad de gente, incluso los alimentos y todo es a través de la app. Pero bueno, te invito, dime cuál es tu pronóstico y nos vemos. Este fue César Carrión, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Mírenlo! Ya va a patear, sigue que le hice las preguntas. Sí. ¡Ay, ya va a patear! Sí, no, está. Oigan, pues espero que les haya gustado ese reportaje de nuestro amigo que se la rifó. La verdad, si lo andamos contratando como reporteros, le sale muy bien, muy natural, muy buen porte y todo. Y su excelente reportera que traía acompañándolo para que le ayudara a grabar. Muy bien. Sí lo ando cambiando por este güey que tengo al lado. Pues ya estarías. ¡Ah, pero no llore, hombre! Oigan, pues vamos a un corte y ahorita regresamos con más de Primero Botanero. Tenemos los memes. A ver si después del corte sigo aquí. Ya no llores, mamá. Y tenemos la película para que no se la pierdan. Mateo nos va a hablar de una película y ahorita nos vemos. ¡Compartan! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Marty. Y bienvenidos aquí a Antena X con el programa Millennial Trendy. Un programa joven, un programa para ti. Te espero todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. ¿Dónde?
Antena X, Millennial Trendy, con Jonathan Marty. Nos vemos. ¡Oli! Amigos, oigan, pues queremos mandar saludos a toda la gente bonita que nos seguramente nos va a ver. Quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelita, a mi tía, a mis tíos, a mis primas, a todos, porque siempre nos ve y siempre me dice, es que no me manda saludos, Guadalupe. Tía, saludos hasta Juárez. Que también, también es de Juárez. Saluditos a toda la banda de Juárez, ahí a toda la plebe de Juárez, de Vistas del Río, de Praderas, de Valle Santa Isabel. De Los Baches. De la colonia de Los Baches, de la colonia que tiene baches pero más grandes, este, saludos ahí a... El que tiene zanjas. Sí, saludos pues ahí a toda la racita, ¿no? Saludos ahí hasta la reina de Juárez, saludos ahí a toda la banda, toda la banda de Juárez que... Un saludo. Siempre nos ven. Y saludos también a los de Apodaca, pues también son banda. A los banda. Escobedo, a los Escobedo también. Apodaca Ranch, ¿cómo Apodaca no? Apodaca Ranch, ¿verdad? Hoy, Escomiedo también. Ah, de Escomiedo, ¿quién tenemos de amigos? A los Bulldogs. A Rancho, hasta allá, hasta Garza García Rancho también. ¿Son Escobedo? Creo que sí, también. Saludos ahí al Cuspollo y al Cristalito y al Torito. Al Tocayo, Pepito. Y a su hija. Ah, sí, al cierto. Tocayo, de hecho, ayer estuve ahí platicando con Pepito, lo vi ahí en un entrenamiento. Oye, saludos también al coach Partida, ahí que estamos. Saludos a Dragonas. Entrenando. Saludos a Dragonas de Pepito y saludos al coach Partida y a Leones de ahí del coach Partida. Que hemos estado entrenando, yo no fui, pero está todo no bien. No fue macho entrenar. Estoy malita, tú no sabes. Entonces, saludos a toda la gente que nos ve, saludos a mis amigos del saludos trabajo. Saludos a los del gym, a los del gym, al oso. Saludos a mi jefa, que por si me ve. Cristian, no hombre, te voy a despedir. Al Drago. Saludos ahí a toda la banda del gym. Yo no me sé de saludos así, pero saludos el próximo semana. Saludos a Jordi. Saludos a nuestros amigos de Jomar también. Esa producción no está chida, Yo creo que, te van a sacar un comercial de Jomar, Suéltame. Porque no se olviden de que tenemos el líquido refrigerante es de 67.90 pesos para que pasen ahí con nuestros amigos de la refraccionaria Jomar. También tenemos el 25% de descuento en gas refrigerante para auto y casa. Para que este otoño lo pasen bien calientitos y no se fríen. Y así no tienen a quién abrazar. ¿Para qué lloras? Pues cómprense un gas para que no les dé frío. Pero sí, para que aprovechen el 25% de descuento. Y también tenemos el kit de afinación. El kit de afinación, a ver. Ahí está. Nuestro kit de afinación en 299.90, que incluye 4 litros de aceite, bujías autocraft, filtro de aire, filtro de aceite. Aceite de filtro. No, y les paso el teléfono de Homar, el 8126-8080. Recuerden que Homar te lo lleva hasta tu casa sin costo extra. Y para que le den like, ahí también tenemos amortiguadores al 4x3 y en la compra de tu segundo amortiguador, es al 30% de descuento. Así es, señores, entonces ya lo saben. Denle like a la página, sigan las páginas de Homar y saludos a toda la banda de Homar, a todos esas personas que nos facilitan todo ahí en la refaccionaria. ¡Jujuy! Oigan, pues tenemos unos memes, a ver. Llega el momento más divertido de esta fiesta, que es el pastel. Los memes. No hay pastel, pero pronto. Ya, mira, ¿quién cumple años? ¿Qué falta decir? ¿Quién sigue a cumplir años? Mira nomás. Ese está con madre. ¡Ah! Paso a Michael Jackson. ¡Ah! ¡Ah! Mira, yo no puedo hacer. ¡Ah! Ay, oiga, pues es que, pues sí fue, porque Dios, tiene los dos pies adentro. Sí, cómo no, pase completo. Pase completo. Primero 10 para Michael Jackson. Ah, ese estuvo chido. Ese era, como quien dice, las mascotas de los años 80s. Que están bien tiernillas, pero están bien tiernillas. Mira, el de Miami. El delfincillo. Ay, cosita. Están bien. ¿Eso que es un castor, el de Nueva York o qué es? ¿Dónde está? Abajo, del lado derecho, es un castor. Ah, su Mauser. ¿Qué onda con esas patas? ¿No es como un águila o...? No sé, no le veo qué pedo con... Ay, no, Mateo, ¿qué trajiste? Voy a tener pesadillas de la noche. A ver, la otra. Esa es la americana, de la nacional. A ver, la otra.
Ahí está, era. Oye, el búho ese pez que andaba ebrio. ¿Cuál búho? El primero. O no sé si era un búho. Andaba bien pacheco. El de Green Bay es un señor gordito. Y barbón, porque todos los gordos están barbones, oye. Pues quién sabe. ¿Les crece la barba con la cheve o qué? O con las tortas también, o con los tacos. Con los tacos, oye, el de cierto. Los Pats, ¿ya viste el de los Pats? El o es vaqueros. No, es vaquero. No, vaquero, no, vaquero. Ah, ya. Oye, el de... Ah, mira. Ah, ya, ahí está. Ya nos quitaron ahí. ¿Qué dice? Oh, estoy solo. Ah, ese no era. ¡Interceptado! Oye, ¿cuántos no nos ha funcionado decirle aquí? Y te lo mandan, se lo interceptas al coreback. Ah, cabrón, eso no era. Bueno, macho porque no ve, ¿verdad? Mi casa es especial, sí, o sea, es especial. Next. Miren nomás. Sigo invicto y líder de la división. Yo mañana gano el MNF y sigo el líder. Yo le gané al Necaxa y sigo sin... ¿Los Bucaneros? Y sigo de líder. Y luego el de Washington. Ustedes ganan para ser líder de división. Yo no sé, como que qué pedo. Eso también está buena, Y si veamos por qué los aficionados están comportándose y están usando un láser. Ahora lo entiendo. Ahora todo tiene misterio sentido. Resuelto. Fue la América, ¿verdad? mi papá le va a la América, solo mi papá. Supongamos que tengo 3 victorias. Steelers me regala una. Es el chavo este. pero ganarle a la mamá de su alumno no vale, ¿verdad? ¿Cómo ves? Pura basura. Pura basura nomás ahí andamos echando ahí. Si quieren pasar a recoger su contenedor, con mucho gusto. Yo no me llevo ninguno, ahí dejo los 4, órale, ahí se quedan los 4. Qué desperdicio. ¿Cómo la raza me hace? A ver, next. Somos el fiasco de la semana. Mira, Cleveland. ¿Qué pendejas están diciendo? No, aquí nadie se va a lucir más que yo. Oye, pues ganaron. Ellos ganaron. No manches. Oye, a ver, next. Dirección. Ah, es que el que no conoce al chavo metalero, míralo, ahí está, el chavo metalero también es parte de nuestros memes. Enrique Segoviano. A ver, dale más. Sema Holmes, no te quiero asustar, pero Steve Gilmore dio positivo al COVID. ¡Y lo tuvo así de cerca! Estar así con los ojos abiertos. Oigan, ¿saben quién más dio positivo al COVID? ¿Quién? Cam Newton. Un minuto de silencio por... No, pues si no se ha muerto, nomás es violines, o sea, no es para tanto. Ay, es que yo sí la quería ver jugar. Ahí está. Luego de los nuevos casos positivos en Inglaterra, la NFL pospuso un día su juego contra Broncos de Denver. Pasa nuevamente juegos de Patriotas para el domingo, para el lunes, debido al COVID. ¡Jesus Christ! Pues está bien que lo estén pasando para el siguiente día, no para dentro de 3-4 semanas. Pues sí. Next. Tom Brady se entera de que Tampa no le ayudan los referees, dice. Estoy fuera. En mi contrato decía que me iban a ayudar los referees. Estoy fuera, con mi jeta, con mi cara con de mis niño. Mis balones ponchados, también me voy. Me voy. Pobre. Mientras tanto en la NFL. Aquí no pasó castigo, nada. Castigo, aquí, no veo castigo. Aquí no pasó nada. Oye, árbitro, pero corrió para el otro lado. Castigo. Pero no agarrando, ni modo. Así otro me lado. Imagino a Esparza. ¡Ah, te quedas Esparza! ¿Qué onda, mi corso Esparza? Te quedas Esparza, yo te quiero mucho, ¿verdad? Mi corso Esparza no van a estar hablando, ¿eh? Otro Esparza, no es el mismo. Okay. A ver, ¿tienes otra imagen, Walter? Mira. Se larga de un equipo mediocre que podría terminar 0-16 y llega a los fierreros. Y luego dice, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué? Seguimos igual. Es el mismo pedo, güey. 32-0, güey, acá. Es la misma vaca, pero revuelta. Next. ¡Ay, ya se acabaron! Ay, no, me la... Tuvimos un buen rato de humor, ahora sí, que hubo bastantito mercancía, por así decirlo, esta semanita. Sí, trabajó producción ahí buscando pues, a... Entonces, qué bueno. Una Oigan, voz, sí. Pues si ustedes quieren mandar sus memes, ustedes hacen algunos memes, así que digan, ¿sabes qué? Yo me aventé este meme porque a mí me gustó esto. No lo pueden mandar a la página de Primero Botanero y aquí lo pasamos y le damos sus créditos. Claro que sí. Oigan,
¿Qué más tenemos para el día de hoy? La peli, ¿no? Tenemos la peli, tenemos unos videos primero. A ver. ¿Un video? ¿Dónde está el coreback? Ya se fue. Bueno, pues déjenlo. Déjame, voy a saludar. Era. ¡Qué princesa, qué maldita fue? Princesa! ¿Y por qué se fue? Porque perdió a Veda. Pues sí. Ay, mi vida. ¿Por qué? Así es que sí pasa cuando uno no sabe perder y está acostumbrado a ganar, ¿verdad? ¿Por qué haces eso, Brady? Unas no que seas conozco. Así, hombre. Pues sí. Toda la nación te está viendo, Estados Unidos, ¿para qué hagas eso? O a lo mejor se sea del baño. No decepcionas a tu gente, decepcionas a toda la gente que te sigue. Dices, es tu culpa, porque le rompes el corazón a toda esa bola de que no se aguanta. A lo mejor traía seguidillo. A lo mejor, ¿verdad? Y se dijo, lo estaba aguantando. Ya no aguanto. ¡Hola! Como cuando quieres aprender a bailar merengue. Ese paso no me lo sé. Cuando te haces del baño como merengue, ¿eh? No. ¿Qué otro video hay, Walter? Bueno, ese es el de la imagen que les pasamos al principio, ¿eh? Mira a Walter Payton ahí. Oiga, ese video lo vamos a estar subiendo a la página de Primer Botanero, al igual que los otros videos que tenemos, para que los vean completos, porque ese video está un poquito largo, entonces aquí no nos da el tiempo completitísimo de verlo, pero ahí en la página de Primer Botanero para que lo estén checando. Y tenemos la peli. Ay, cabrón. Bueno, Walter, ¿así vas a estar, Walter? ¿Así vas a estar o qué? Ese fue aquí en el Azteca. En el Azteca. Cuando salieron los Cardinals. Sí, creo que sí son los Cardinals contra San Francisco. El 2 de octubre del 2005 fue el primer juego aquí en la de la NFL en México. Ya se están celebrando 15 años. Es que Walter me saca de onda, Walter. Qué vergüenza, Walter, qué vergüenza. Miren, espérenme. Denme un segundo y ahorita les digo qué pedo con eso, porque me agarró de bajada mi Walter. A ver. Como todos sabemos. Taysman. Su jugador de San Francisco. Se está riendo, es que me sacó, no iba a poner esas fotos, pero ya ni modo. Bueno, next, nada más les voy a decir los nombres después. El próximo programa les traigo la información completa de cada uno de los jugadores para no quedarle mal, ¿ok? Bueno, miren, es que en octubre de 1916, okay, se cumplen, que 204 años, 200, hoy la chinga, 104 años, sí. Si no me equivoco, de que del marcador con la más discrepancia que haya visto. O sea, 0 puntos a 222. Ah, se mamó. O sea, fue una reverenda paliza en el fútbol colegial. Wow. 222. No, yardas. ¿En qué momento, yardas, wey? Yardas menos 42. O sea, menos 42 yardas. O sea, no va a ser. Y el otro equipo. 978. Oye, nada más se la daban y corrían. Están jugando 13 contra 11, ¿o qué? Pero no entiendo. Bueno, a lo mejor porque está mal, ¿verdad? Porque fueron 32 yardas a touchdown. Y luego vienen puros ceros. De pases. Por eso. O sea, no fue ninguno de pases. Fueron puras corridas. Y allá, pues... Pues, ¿contra quién estaban jugando? ¿Qué? ¿Contra los discapacitados de Cumberland o qué? Georgia Tech. Algo similar. A ver, next foto. Nunca había sabido ese resultado, macha. No, un dato interesante. ¿Sabías qué? Un dato muy interesante, ¿eh? Next. Siento que Walter a veces me ignora, no sé. Me da la presencia. Miren, ese muchachón que tenemos ahí. ¿Quién es ese muchachón? Tú, muchacha. Ayúdame, porque tú no me dices. Un día eres Mac Bravo de Rambo y en la NFL, y el otro día eres Chespirito haciendo memes. Ese es el meme que hicimos hace rato de Enrique Segoviano. Porque se parece. Siento que no te dan risa mis chistes, Mateo. Sí, bastante. No, Walter, pásame la siguiente foto porque Mateo ya me... Miren. Es que ese son los Rolling Stones. Dores.
Mira nomás, qué imagen tan bonita, ¿verdad? Jim McMahon y Walter Payton, campeones los dos. De 1985. Son las imágenes del recuerdo que sacamos de ahí del baúl. Sí, de los recuerdos. Baúl de los recuerdos. Next. Es el cantante con la... Sí, este Jagger. Jagger, del que pasamos al principio. Pero Jagger como que es chaquetero, ¿no? Anda... Es que él es el amor al fútbol americano, no a un equipo, que quede claro. A ver, next. Miren, los que les comentaba, el juego, en la foto del juego quedaron 222-0 existe, y es esa foto que... ¿Es en serio, muchacho? Sí, es esa foto. O sea, hace 104 años desde que pasó ese... El deporte. El deportecito. A ver, dale 222. Más. 222. Ahí era. ¿Qué onda con Jair? O sea, anda muy atrevido con todos los jerseys. La Rosalía de Danielson. El siguiente jersey. Ahí era la Rosalía, no, yo creo. A ver, dale más. Ay, ya nos vamos. Estoy aquí comiendo mocos y de repente me saca de cámara, va. Yo estaba así, picando una. No, no se crea. Oye, ¿qué más tenemos, Walter? La peli, ya. Dale. Ponme la peli. I don't think you should run from pressure. I think you should run towards it. I don't have to speak about other people. I don't want to speak. No? Okay. The women of the U.S. soccer team are world champions again. I think to be a leader, you have to be brave. You have to make hard decisions. Woman who won the first SEC championship for Carolina, now making it three in a row. If you're able to be patient, you're going to be successful. I have to thank my coach, Patrick, for getting me through this. There are moments when I didn't believe in me and you did. Mountaintops are small and the air is thin for a reason, because you're not supposed to dwell on top of the mountain. Sometimes you have to take steps that make you uncomfortable to understand where you are and where you want to be. Donald Sterling was caught on tape making racist remarks about African Americans. That was an emotional, tough stretch for me and our team. You can't ever be a victim. We need to face this moment of fear with lots of courage. I'm not going to coach you to who you are. I'm going to coach you to who you should be someday. You can have an impact on anything. Again. Yes. And if you think like that, whatever you start to do in life, it's magic. You are not going to teach Ronaldo how to take a free kick. I don't coach football players. I coach football teams. There you go. I'm just like you. I failed, but yet I'm the last woman standing. Cita, pues esa es una serie documental de Netflix, la verdad está súper recomendable. Habla de puros coaches, desde básquetbol, fútbol, soccer, tenis, y aquí lo que hacen o lo que explota lo que es el documental es cómo un coach hace esa motivación extra para que sus jugadores amen. No que den el plus, sino amen lo que están haciendo con la intención de siempre ser campeones. Porque hay uno donde dice el coach de los Celtics, ¿cómo lo iba a hacer con tengo a tres líderes jugando de cinco jugadores? Dice, todos van a querer anotar, todos van a querer hacer la jugada grande. Entonces, los sentó en una mesa y les dije, ¿saben qué? Aquí venimos a ser campeones. Si tú quieres ser líder, no puede ser, tú tampoco puedes ser y tú tampoco puedes ser. Nomás les pido que jueguen lo que les gusta. El único. Entonces, de ahí empezó a cambiar todo, revolucionó. Ahora sí que ese equipo de los Celtics, que pues, obviamente son campeones. Y luego está la coach del equipo femenil de Estados Unidos, que venían de una racha muy mala. Y luego llega, ganan, y luego como que les dio algo y lo vuelven a perder. Y luego pum, y luego bicampeonas mundiales. O sea, fue algo bien cabrón. Está Joe Mourinho, el coach de Serena Williams. O sea, son puros coaches que dan unos tips y cómo trataron en ese aspecto a sus jugadores en su momento para ponerles esa motivación que necesitamos obviamente todos los jugadores. Entonces está genial, súper recomendable, racita, y
nada más. Ahora sí que ese sí se los recomiendo, para que lo vean, lo analicen, y sobre todo a todos los que son coaches, para que realmente tengan un poco más de, ahora sí como de tela donde cortar, para decirle a sus jugadores. Señores, ya nos estamos yendo, ya nos vamos, Macha. ¿Algo que quieres decir? Tengo hambre y besitos hasta Houston. Oigan, pues le mando saludo a toda la gente que nos vio. Aquí lloras, a ver, denle like a la página de Primero Botanero, a la página de Antena X, a la página de Homer, a la página de Ufan, Ufan con doble F, Ufan Flag. Denle like a la página de Macha. De Macha Oficial, la página de Mateo Zambrano. Nos vemos el próximo viernes en 9 de la noche. Saludos para mí. Hasta Houston. Señores, nos vemos próximo viernes, 9 de la noche, Antena X. No se olviden de compartir el programa y darle like a las páginas. Van a salir tus sorpresas el próximo viernes. Refaccionarias Jomar, para ahorrar la mejor parte, presentó.